Okay, riders, random start. Riders ready, watch the gate. Hola, ¿qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a CAP Magazine, el programa que te trae todo lo mejor del BMX de Antioquia y de Colombia. La invitación, como siempre, para que nos sigan en nuestras redes sociales. Recuerden que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en YouTube, simplemente como BMX Antioquia. Además, todos nuestros boletines de prensa, la foto, los videos, los audios y los resultados oficiales de la Federación Colombiana de Ciclismo y de la Comisión Antioqueña de Bicicross, los puede ver y descargar a través de nuestra página oficial www.bmxantioquia.com.co. En el programa de hoy tenemos notas muy importantes. La primera, hablaremos de los Juegos Intercolegiados Supérate. La segunda, una nota con el equipo W Elite. Luego, una invitación para realizar aeróbicos en la pista Antonio Roldán Betancourt. Seguidamente, lo que fueron las primeras válidas de la Copa Nacional de BMX en Pereira. Y la Junta Directiva nos habla de los proyectos que tiene para este 2017. Así que sean todos bienvenidos. Esto es CAP Magazine. Si el 2016 fue un año importante para el BMX, tanto departamental como nacional, el 2017 muestra ser mucho mejor. Comenzamos el año con la participación en el Festival de Festivales de la Corporación Deportiva Los Paisitas. Y ahora la Comisión Antioqueña de Bicicross se complace por ser incluida en la fase nacional de los Juegos Intercolegiados Supérate. CAP Magazine habló con don Rafael Pérez Leguizamón para hablar sobre este tema. Es muy gratificante para nosotros este año, porque el bicicross ha sido incluido en el bicicross. Es un proceso que 10 años atrás veníamos trabajándolo, y más alegría nos da de que un proceso que veníamos desarrollando desde hace 13 años sea ya todo un éxito, como es la vinculación del bicicross en los Juegos Supérate Intercolegiados a la gran final nacional, porque nosotros llegábamos únicamente hasta la fase departamental, pero ya este año hay una gran motivación y es un logro que, después de muchos años de lucha, también de los dirigentes de los municipios, los entrenadores, los deportistas que nos acompañaron, el comité ejecutivo de la Comisión Antioqueña de Bicicross. Entonces hemos logrado de que el bicicross tenga también la oportunidad de estar en un evento nacional de la parte de Juegos Supérate Intercolegiados. Y con este trabajo que hizo Antioquia, ha beneficiado a los otros departamentos de Colombia que no contaban con este proceso. Congratulaciones para toda la familia del bicicross por este gran logro. El equipo W Elite se ha mostrado como una gran empresa deportiva. Acoge a los mejores biciclosistas tanto de Antioquia como de Colombia. Ha logrado importantes títulos nacionales e internacionales y hace poco fue premiado en la noche de los mejores de la Comisión Antioqueña de Bicicross. Quisimos averiguar a qué se debe este gran éxito y sus representantes nos lo explicarán en esta nota. Acá la tenemos. La Fundación W Elite es un proyecto que nace hace 2 años, cuando un grupo de empresarios empieza a preguntarse por qué en este país solo se apoya el fútbol y los demás deportes no conseguían apoyo. Y las preguntas hechas entre empresarios tenían respuestas como: no hay proyectos que sean atractivos, rentables, que las marcas vean retribuida su inversión. Y empezamos a querer cambiar eso, empezamos a proponer ideas y surgió W Elite como fundación, con el ánimo de apoyar integralmente deportistas para lograr que tuvieran posibilidades de acceder a recursos para desarrollo de
deportivo de alto nivel. Y ahí se crea un proyecto que se basa en formar un equipo. Seleccionamos los mejores corredores que en ese momento estaban disponibles en el país, encontramos técnicos de primer nivel, apoyo psicológico, médico, nutricionistas, etcétera, y todo un equipo comercial y de marketing y de comunicaciones que se preocupara porque lo que íbamos a ir a proponerle a los empresarios tuviese un retorno para las marcas. Entonces había todo un trabajo en lo técnico, en lo deportivo, en lo comercial, para que el proyecto tuviera sentido. Después de un año, el equipo ha devuelto con creces en resultado. Tenemos corredores, campeones mundiales en Bélgica, subcampeones mundiales en Bélgica como Manuela, o terceros lugares en este año, Carlos Mario Álvarez, Valentina Velázquez, corredores que realmente han demostrado que tienen la madera para que existan equipos de ese nivel en Colombia. Y además logramos un hito que es muy importante en cualquier compañía o en cualquier proyecto comercial, y es que quienes se interesaron al principio renovaran, tuvieran una recompra, que encontraran que había valido la pena durante el primer año hacerlo, que las marcas habían tenido el retorno que esperaban y renovaran. Y eso hizo que hoy las marcas que nos acompañan, como EPM, Pony, Éxito o Capital, estén entrando ya en un segundo periodo de patrocinio que le permite al equipo augurar un muy buen futuro, y que es un modelo que tenemos todo el interés de que se replique en el país, y toda la intención de apoyar todos los proyectos que el país tenga en ese sentido. ¿Por qué el bicicross o hay otras disciplinas también? La idea es empezar con el bicicross porque era un deporte olímpico, porque era un deporte que iba a tener un mundial en Colombia este año, como efectivamente ocurrió en Medellín, porque teníamos allí una persona con una capacidad muy grande de tener una medalla olímpica, como también efectivamente ocurrió. Pero el modelo como idea perfectamente replicable en otros deportes, en el atletismo, en las pesas, en el boxeo, en muchos otros deportes que no cuentan con el apoyo nacional suficiente. ¿Cuántos deportistas hay? ¿Qué nombre podemos mencionar? En este momento tenemos 15 deportistas que nos acompañan. Hay 10 de Antioquia, hay 5 deportistas de otras regiones, de Barranquilla, de Armenia, de Pereira, de Cali, de Bogotá. Podemos mencionar los campeones mundiales, ya los mencioné. Tenemos Manuela Muñoz, Nicole Foronda, David Agudelo, Samuel Zuleta, Valentina, Silvana, en fin, todos corredores que están en un proceso entre los 10 y los 18 años, donde el deporte tiene un bache. Cuando se vuelven profesionales a los 18 años hay interés de las marcas, pero llevarlos de los 10 a los 18 había un vacío en la financiación del deporte en Colombia. ¿Hay posibilidades para algunos deportistas pertenecer al equipo WLIPE, o hay un límite de deportistas? El equipo tiene un presupuesto y una dimensión para un año. Cada año hay algunos deportistas que salen del rango de edad y hay otros deportistas que entran. Ahora, después del Mundial de Medellín, entraron dos deportistas nuevos. Entró Valeria Ríos y entró Camila Restrepo. Y salieron dos personas que por edad ya salían del rango que el equipo incorpora. Hola, mi nombre es Janet Vasco, soy la gerente administrativa y logística del equipo WLIPE. Quiero contarles un poquito qué es lo que nosotros realizamos en nuestro equipo. Contamos con un cuerpo técnico conformado por Rubén Monsalve, que es nuestro psicólogo, él es el encargado de toda la parte mental de nuestros deportistas. Contamos con el gimnasio Power Club, que es el que nos colabora en toda la parte física para ellos. Contamos con la parte fisiológica, que es BFI, que todos son los encargados de todo el tema de recuperación. Y por último contamos con Juan David Arraga, que es el entrenador, que él es el encargado de toda la parte técnica para ellos. Cuando nosotros hacemos viajes tanto nacionales como internacionales, todas estas personas nos acompañan para todo el proceso y todo el tema relacionado pues con el buen desempeño de ellos. Consideramos que esto es una de las partes fundamentales que puede garantizar el éxito para nuestro equipo WLIPE. Perfecto. Como último, ¿cuál es el objetivo principal del equipo de? El objetivo es formar personas, deportistas y campeones, en ese orden. Queremos tener personas integralmente formadas, que accedan a posibilidades de desarrollo deportivo de alto nivel y que tengan las condiciones de entorno suficientes para convertirse en los campeones del futuro del país.
La Comisión Antioqueña de Biciclos ha reactivado su programa Aeróbicos para Padres de Familia, que busca que ellos aprovechen el tiempo mientras sus hijos practican biciclos. Acá tenemos la invitación. Puro doble. Bracitos adelante. Cuatro. Apoyo yo. Con brazos, ¿cierto? Ahora. Avance cuatro. A la derecha y de regreso. Cuatro, tres, dos. Rewind de uno. Uno, dos, tres. Y me devuelvo aquí. Tres, dos. Rewind derecho. Rewind. Adelante. Bajo derecha. Avance cuatro. Uno, dos. Avance cuatro. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es John Freddy Londoño, licenciado en Educación Física en la Universidad de Antioquia con maestría en Actividad Física y Salud. Es una invitación muy cordial para que todos los padres de familia de la Comisión Antioqueña de Bicicross asistan a las clases martes y jueves, 6:30, 7:30. Están todos cordialmente invitados. Oye, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Igualito. Brazo, vamos a llevarlo al frente, a nivel del hombro. Eso. Cuatro más para que lo haga. Cuatro, tres, hágalo atrás. Bien. Cuatro, tres, patea. Cuatro, tres, la vez, brazo arriba en la medida de lo posible. Cuatro, tres, dos, lateral, mejor. Step touch al lado derecho. ¿Tú qué esperas para hacer ejercicio? ¡Anímate! ¿Y tú qué esperas para hacer ejercicio? ¡Anímate! Se realizó en Pereira Risaralda las primeras válidas de la Copa Nacional de BMX. Antioquia conquistó varios títulos en diferentes categorías. Carlos Mario Oquendo se consagró como la gran figura del evento. Y la Federación Colombiana de Ciclismo se destacó por implementar el chip o el sensor en las bicicletas de los diferentes corredores que marcarán la llegada a cada uno de ellos. Aquí tenemos la nota y los protagonistas de este evento. Sí, muy contento, la verdad fue muy buena carrera, hicimos lo que habíamos planeado y feliz porque comenzamos muy bien el año. Esta pista se caracteriza por tener una primera recta donde la mayoría se han caído, ¿cómo la viste? Pues una primera recta muy buena, la verdad muy rápida y el peralti es un peralti apretado, pero hay que saberlo coger muy bien. Ese peralti, explícame cuál es la técnica o cuál debe ser la característica. Pues para... uno busca normalmente la línea ideal, ¿cierto? Sí. Uno busca la línea ideal y se apoya en el peralti por donde... la habíamos planeado y así fue lo que hicimos. Eres un ejemplo para muchos niños, te veo rodeado de ellos. Sí, pues muy contento de compartir mi conocimiento con ellos porque ellos van a ser los próximos deportistas revelación y pues muy bacano apoyarlos. Sí, bueno, tuvimos un excelente final de competencia, habíamos esperado mucho tiempo el nacional y pudimos entregar todo lo que teníamos en casa y hacerla respetar. Sí, bueno, el peralte es un poco más exigente que los otros, es más corto, es medio peralte, por lo tanto nos saca hacia afuera, pero es casa y sabemos cómo manejarlo. Me sentí muy tranquila y la verdad disfruté mucho esta primera válida y hay que seguir porque es la primera. Perfecto, te hemos visto entrenando mucho, no tuviste un descanso, digamos, en las vacaciones y llegaste con todo a esta gran final. La verdad, tuve obviamente mi descanso, porque los descansos son también entrenamientos. Y obviamente, normalmente, como se hace un bicicletista haciendo pues ruta, no dejando pues de lado el deporte. Y vengo entrenando muy bien con don Wilson, que es el entrenador oficial y me está gustando mucho.
Muy bien, ayer quedé de campeón en la final de dos expertos. También campeón, ayer hice perfecto, categoría 15 expertos. Para este año tenemos el Mundial en Rock Hill, Estados Unidos. ¿Ese es su objetivo o tienen algún otro en especial? Para mí sí es mi objetivo este año. Estamos entrenando muy duro con el equipo y con mi escuela del Quindío. También el Mundial es mi objetivo, ir a los Juegos Prejuveniles. Pues el peralte sí es muy difícil de coger, pero pues yo lo que hago es pasar por la mitad del peralte para no tener inconvenientes. ¿Y tú, campeón, cómo lo...? Sí, yo... El peralte siempre es liso, siempre hay que abrirse un poquito para cogerlo bien y no tan acostado. Sí, es muy feliz. Nunca había ganado en esta pista, me había costado el triunfo hoy. Me alegra demasiado, mucho en realidad. Soy una curva bastante difícil, ayer me enredé mucho en ella, lo que me costó el podio de ayer, pero hoy corrí inteligente y supe aprovecharlo. ¿Qué pensabas antes de la final? Bueno, hice mucho trabajo psicológico en concentrarme, en cómo iba a pasar toda la pista, bueno, me funcionó. José Ángel Calderón, ¿en qué consiste la adquisición y para qué sirve este nuevo tablero con el chip? Bueno, muy buenas tardes a todos. Sí, la verdad es una muy buena innovación tecnológica. Consiste en que cada uno de los tableros de los deportistas viene provisto con dos chips que van a darle automáticamente al corredor, una vez pase la línea de llegada, la posición exacta en la que finaliza. Eso se controla por medio de un tapete magnético que se coloca en la línea de llegada. Va conectado a un sistema de cronometraje electrónico especializado y de ahí a un software especializado en un computador. Imagino que nos evitará entonces los reclamos, las quejas. Pues sí, eso esperamos, la verdad, ¿no? Usted sabe que todas las innovaciones tecnológicas funcionan también dependiendo del uso que se les dé, ¿no? Si los deportistas utilizan muy bien su tablero, si los deportistas no lo dañan, no lo botan, pues obviamente siempre va a funcionar bien. Entonces aspiramos a que tengamos un 100% de efectividad con el uso del taspondel bien colocado. Santiago Robledo, presidente de la Liga de BMX de Risaralda, 860 deportistas aproximadamente, una alegría para la liga y para la federación. Sí, la verdad, muy contentos, es una satisfacción para nosotros, para la gobernación, en los 50 años del departamento, tener esta cantidad de deportistas acá. Estamos ya con la pista adecuada, le hicimos más o menos unos 2 meses de mantenimiento para tenerla a punto para este día. Vamos a disfrutar de un campeonato bastante bonito y muy contento de tener a todos los deportistas y ese número tan grande que hoy por hoy compiten por el BMX. Bueno, el resumen es muy positivo, una muy buena participación para la primera y la segunda válida en Pereira, 15 ligas, 860 deportistas, una muy buena participación con el presidio técnico de las diferentes regiones, se aclaró el calendario nacional, el próximo evento será Barranca, posterior a él iremos a Ubaté, después Manizales y por último antes del Mundial estaremos en Medellín con el campeonato nacional y la siguiente válida. De allí ya también tenemos la convocatoria al Panamericano que se realizará en Bolivia y los clasificados que irán al Mundial. Además de ellos, todos los deportistas que estarán en Suramericanos y en Juegos Bolivarianos que serán en el mes de noviembre. Pues digámoslo así en resumen de lo que ha estado. Sí, muy exitosa la primera y segunda válida nacional aquí en Pereira, ya aquí casi sobre las 2 de la tarde, terminando la segunda jornada. Antioquia en el día de ayer se coronó campeón y en el día de hoy también, y casi 860 biciclosistas en representación de los diferentes departamentos de nuestro país. Más de 200 biciclosistas de Antioquia se hicieron presentes y esperamos que para el próximo nacional vaya un número superior. La Junta Directiva de la Comisión Antioqueña de Biciclos, que preside Juan Fernando Castillón Benjumea, tiene varios proyectos para este 2017. Temas como el fortalecimiento de la Copa Interclubes, la reactivación de competencias de biciclos con los padres y madres de los deportistas,
entre otros temas, son los que nos hablarán algunos de los miembros de esta junta directiva. Acá los tenemos. Buenas tardes a la familia del BMX Antioqueño. Nos complace invitarlos a la segunda válida de Supercross en el municipio de Pilar de Otá. Asimismo, queremos invitarlos a participar de tres proyectos para el año 2017. Primero, fortalecimiento de la selección Antioquia. Segundo, adecuación del gimnasio en la pista de Supercross. Y tercero, la participación de nuestra selección en eventos nacionales e internacionales. Es un placer haberlos saludado y contar con ustedes en el año 2017. Muchas gracias. Buenas tardes a toda la comunidad del BMX, a todas las familias, deportistas. El día de hoy, para invitarlos a que participemos y más activamente con la Copa Interclubes, que seamos más participativos, que nos acompañen en este proyecto, invitarlos a que estén con nosotros, que estén al lado nuestro. También pues comentarles que esta semana estuvimos revisando y haciéndole ajustes a todo lo que es el reglamento para el año 2017, que en próximos días se lo estaremos dando a conocer, que nos faltan dos cuadros por anexar. Apenas lo tengamos se lo estaremos enviando. Muchas gracias por la compañía del 2016 y espero que nos sigan acompañando. Una feliz tarde. Sí, muy buenas tardes para todos. Queremos dar una gran importancia y una relevancia especial a la categoría de mini riders, este proceso que se viene implementando como una verdadera lectura de talentos, en donde aparte de la expresión que incorporan los jóvenes en el aprendizaje con la mini riders, se vuelven personas más seguras, más decididas, más asertivas en las decisiones. Es un proceso de lectura de talentos que le está viniendo muy bien al Bicicross País. Entonces queremos nosotros como comité ejecutivo darle mucha relevancia, mucha importancia y sacar adelante este proceso para hacer una verdadera cuna de campeones en Antioquia. Al mismo tiempo quiero resaltar también que este año vamos a revivir las categorías, no categorías competitivas, sino las participaciones especiales de las mamisoñas y los papisoñas en la carrera del Club Nuevo Milenio, que es a principios de marzo de este año. Quedan todos cordialmente invitados para que gocemos una verdadera fiesta en familia. Bueno, acabamos de comprar una cuatrimoto, estamos muy contentos. Esta es una herramienta que adquiere la Comisión de Bicicross de Antioquia para hacerle pues mantenimiento a los tres escenarios deportivos que hoy están en el convenio de asociación con el Inter Medellín. La idea es tener una pista en excelentes condiciones para la práctica del deporte, para que los deportistas de nuestros clubes y de los semilleros pues tengan escenarios apropiados para practicar el deporte de manera segura y pues en las mejores condiciones. Ese es nuestro interés, por eso la inversión, una inversión de 44 millones de pesos a través de un leasing con el Banco de Occidente. Adicionalmente hay que comprar otras cosas para que la cuatrimoto pueda cumplir como sus funciones, como pues la malla para pulir el piso, un trailer para cargar tierra, las herramientas, inclusive donde quepa ella misma para el momento en que tengamos que transportarla. Hay que comprar otro juego de llantas lisas para todo el tema, todo lo que tiene que ver con aplanar la pista, pisarla, para evitar que patine y que cuando patine pues escarbe y dañe la tierra. Y pues hay que conservar las llanticas también que trae originales, porque pues la idea es que también tenemos que construir pistas, y en la construcción de pistas nuevas generalmente se ocasiona mucho pantano y pues ahí necesitamos ese tipo de llantas, entonces necesitamos los dos tipos de llantas. Felices de poder comunicarles eso, inversiones para el Bicicross. Próximamente estamos también cotizando ya todo lo que tiene que ver con el circuito cerrado de televisión para darle una muy buena seguridad al escenario deportivo de la pista Challenger. Entonces, esas eran las noticias que teníamos por contarles. Esta es una excelente adquisición de la Comisión de Bicicross, que ayuda para el mantenimiento de las tres pistas, que es la Challenger, la Mariana Pajón y la pista alterna, y para el beneficio de todos los deportistas. Bueno amigos, eso ha sido todo por el programa en el día de hoy. Recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales, siempre como BMX Antioquia. Nos vemos en las próximas válidas nacionales, que serán en Barrancabermeja, Santander. Eso es todo, hasta la próxima, chao.